Hola, ¿qué tal, gente? Y bienvenidos a una video review más. Y esta vez tenemos a Darth Phobos de el videojuego de Star Wars The Force Unleashed. Bueno, como sabemos, esta es una figura un poco difícil de conseguir, puesto que hoy día el pack lo encuentras en lo que son aproximadamente 1100 pesos, un poco más. Yo lo compré no hace mucho y me costó 800 pesos, poco menos, creo que 720, 800 ya con el envío, que fue por mi Xbox junto con otras figuras. Yo creo que fue un excelente precio, considerando que trae en realidad 5 figuras. Que son el Starkiller en modo Sith y otros 3 clones. Bueno, hablemos un poco sobre la caja. Pues acá está la caja, podemos ver Star Wars The Force Unleashed, Sith and Imperial Troopers, videojuego incluido. Una imagen de los 5 personajes que vienen, que fue exclusivo del Toys R Us. Acá está. Y pues en el reverso tenemos una imagen del primer videojuego, Starkiller, Darth Phobos, el Imperial Navy Commando, Imperial Navy Commando Officer y el Imperial Evil Trooper. Bueno, las 5 figuras son muy buenas. Yo digo que es un pack muy recomendado, la verdad. No me decepciona ninguna figura. Y pues la Phobos es de la, tal vez sea la más buscada en el pack. Mi favorita fue definitivamente el Starkiller, pero pues no le quito méritos a esta gran figura. Accesorios, pues la figura nada más trae lo que es su sable rojo, que en realidad es un sable muy detallado, lo pueden ver acá. No se divide en dos, es solamente uno, pero pues está muy bien el sable y entra perfectamente en ambas manos. Ya lo vimos en esta, vamos a ver en esta. Ahí está. Como pueden ver, el sable no tiene problemas para encajar en las manos de la figura. Pasemos un poco a articulaciones. Tiene un ball joint en la cabeza, gira 360 en el codo y arriba y abajo. Tiene gira 360 por acá, en el codo y hacia arriba y abajo. Y tiene un 360 por acá. No es exactamente en la muñeca, es como en el antebrazo. No tiene articulación en la cintura. No, perdón, tiene articulación en la cintura, mas no tiene acá arriba. Tiene lo que es un swivel joint en las piernas, o sea, nada más es arriba y abajo. Bueno, atrás de adelante. No las puede abrir, pero tiene un punto de articulación acá. Ah, no, perdón, son dos. Y gira 360. No tiene articulación en el pie, pero pues la figura no tiene muchos problemas para pararse. Tiene un muy buen detallado, pueden ver allá, pero yo creo que lo que resalta la figura en realidad es la pintura, que tiene muy buenos detalles. Lo único que no me gustó un poco fue la cara, como que está medio ida, pero pues fuera de eso la figura es muy buena y es muy recomendada. Si la llegan a ver pues a buen precio, se los recomiendo. Aunque por ahí me han comentado que esta simple figura te cuesta los 600 pesos. Se me hace muy exagerado. Como ya les dije, yo pagué 720 por el pack completo. Y pues si no lo tuviese, lo volvería a pagar, porque la verdad no me arrepiento del pack. Uno muy bueno, y aparte son 3 clones poco comunes que no encuentras, creo que no han salido en algún otro pack o en alguna otra línea. Y pues la verdad está muy bien. Bueno, esto fue todo por este video review. Espero que les haya gustado. No duden en comentar, dejar alguna sugerencia o pedir alguna video review en especial. Eso es todo por mi parte y muchas gracias.